Vivimos una noche histórica sobre el césped del estadio Brígido Iriarte del Paraíso. Venezuela venció 3-1 a Brasil para asegurar su pase a la siguiente ronda, al cuadrangular final de, bueno, que dejará 2 cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección que dirige Ricardo Baliño se amparó en doblete de Telasco Segovia, también en un gran partido del nuevo jugador del LAFC, David Martínez, para pues tener este cupo a la siguiente fase. Por primera vez Venezuela vence a Brasil en este tipo de competiciones y además por primera vez Venezuela termina invicta en la fase de grupos al empatar los 2 primeros encuentros contra Bolivia y Ecuador y después ganarle a Colombia y Brasil. La ilusión obviamente crece para enfrentar a Brasil, a Paraguay y también a Argentina en la próxima fase. Y este equipo que dirige Baliño, pues defensivamente ha mejorado mucho, ofensivamente con jugadores como Telasco Segovia, David Martínez, también por allí Matías Lacava o el delantero en punta. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Vamos!